está comenzando. Ahí está. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Con Sabor a Perú. Y hoy, a pedido del público, hoy tenemos un invitado con repeticuá. O sea, como, gracias a Edgardo, ¿no? Hola, Noel. Es un invitado, maestro, igualito, pero diferente, ¿no? Gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, acá estamos pues, para compartir un poco nuestras, exacto, experiencias en la cocina. Exacto. Y hoy vamos a hacer un pollito relleno. Hoy vamos a hacer un plato motivado. En realidad, la propuesta que ya vamos a ir explicando era con gallina, ¿no? Pero también para facilitar un poco también, porque hay que conocer. Ya vamos a ir explicando por qué con la gallina en esta vez, ¿no? Porque se tenía que cocer al vapor y toda la historia, ¿no? Sí, un poco más de tiempo. Un poquito más de tiempo. Entonces, optamos por el pollito. Ya, todo el mundo tierno. Más fácil de prepararlo. Más fácil de prepararlo, ¿no? Es más fácil de prepararlo y todo, ¿ya? Y de conseguirlo. Así que vamos a empezar. Miren, para comenzar el programa tenemos aquí la estrella, el Mr. Pollo. Ahí está. Pollo bien taipá. Entera, ¿no? Mira, ¿ven? ¿Qué perfil? Está bonito, está bien papeado. Ah, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, acá tenemos en la mesita, ¿qué te parece si nos vas explicando, Edgardo? Muy bien, hemos traído para hacer el relleno arroz cocido, frutas secas, pecanas, pasas y el aderezo principal. Para esto va a ser muy diferente a todos los aderezos que normalmente se utiliza en la cocina costeña. Este saborcito que le va a hacer a nuestro pollo, que todo sea diferente. Luego tenemos acá sacha culantro, es un culantro ancho con un aroma mucho más fuerte, mucho más intenso, ¿sí? Mucho más intenso, que va a ser el relleno de nuestro arroz ajuanado. Y lo vamos a complementar con una fruta que es también muy exótica de la selva, pero esta vez en forma de compota, o sea, en forma dulce, que son las coconas. Esta coconita que hemos traído, lo hemos puesto con azúcar, le hemos un poquito de canelita, clavo, y hervir. ¿No? Y eso le da pues ese saborcito dulce que va a combinar muy bien con este arrocito ajuanado, ya vuelta, para poner a nuestro pollo. La casa del Juanes, oye. Yo quiero hacer énfasis en esto de la mishkina. La mishkina es cuando, la verdad es que gracias a Edgardo he aprendido lo que es la mishkina, es como un curry. Ustedes saben que cuando uno compra un curry en el mercado, dice, bueno, dame caserita, 20 céntimos de curry. O compras la bolsita, lo que sea. Pero no es que el curry sea una sola especie, sino que el curry es el conjunto de varias especies. Y la mishkina vendría a ser un curry de la selva, así digamos, es, ¿no? Es la mezcla que me decías que tenía. Guisador, que es la cúrcuma. Ya. Tenemos pimienta. Pimienta. Tenemos sacha culantro. Sacha culantro. Cominos, ajos y hierbas aromáticas que encontramos ahí en nuestra hortaliza. ¿Y qué te parece? Mira, lanzando, ¿no? Dale. Para la próxima vez, ¿qué te parece si hacemos la mishkina aquí? Lo preparamos. Traigo todos los insumos, hasta mi batán con piedra, otra vez lo que me ha regalado mi abuelita, ese mismo lo voy a hacer. Ese batán con piedra de ley y funciona pilas, ¿ah? ¿Eh? O sea, lo preparamos. Sería bueno, ¿ah? ¿Eh? Aprenderlo a preparar ahí, cómo se prepara, claro, añadiendo, sería. Y además, punto, ¿no? Tenemos, esto dura mucho, ¿no? No tiene tiempo, puede durar 2, 3, 4 meses. No, tranquilamente. Tranquilamente, porque le echamos un poquito de aceite y eso lo conserva. Y además uno lo prueba, perdón. Dale. No lo prueba y notas el comino, el ajo. Y la frescura que tiene, ¿no? Y es como una pastita, en realidad, como un barrito y le da un sabor. La vez pasada yo nunca había aprendido a hacer Juan, en realidad siempre lo había comido. Pero la verdad es que esto le da, te realza. Y esto yo creo que incluso si, lo preparamos y todo, lo pueden tener ustedes ahí. Esto se puede congelar, no creo, ¿no? Sí, claro, ¿sí? Que sí, lo mantienes en el frigider y excelente. Y listo. ¿Eh? Excelente. Chévere. Y si no, se va a la Guajal nomás, ahí les voy a dar un poquito. Yo. Ah, ¿qué les no parece? No se preocupe. No se preocupe. Exacto. Bueno, yo creo que para comenzar, primero vamos a hacer la depilación al pollo, porque se parecen, tiene algunos cuantos pelitos, ¿ya? Entonces, encendemos un fuego, ¿ya? ¿Y qué te parece que, cuáles son las que hay que marinarlo? ¿Con qué hierbas? Ahí lo tenemos de ajos, guión, voy a traerte. Sí, ves trayendo todo acá. Sí. A ver. Y vamos haciendo la depilazao acá al pollito. Espera, este fuego un poco. Ahí está. Está bien, está bien. Hay que quemarlo un poquito. Tienes una despensa bien interesante ahí, ¿ah? Tienen acá unas plumas que parecen escorpiones, púas.
aparece en Apache. Aparece Apache ya. Ahí está. Vamos haciendo ahí debajo de las alitas, las axilas ahí. Perfecto, quemar todo. Ya. Más que nada porque después, imagínense que uno está comiendo y sale la plumita, ¿no? Ya, yo creo un detallito, que ¿no? Un claro. Detalle. Ahora vamos a sentarlo ahí que. Mira, qué bonito está. Bueno. Ahora, eso sí, una vez cuando ustedes hayan quitado las plumitas y esto, lo mejor es pasarlo por una agüita. ¿Saben para qué? Para quitarle todo ese amargor que pueda quedarse de las plumas quemadas, ¿ya? O sea, suavemente lo bañan como si fuera un niño pequeño. Frotamos así un poquito y listo. Ya, para quitarle las plumitas quemadas. Mejor dicho, le hacemos bañar a nuestro pollito. Ahí, ahí está. Mira, mira, cómo qué feliz está. Mira, mira, cómo baila. Que le da más frescura al pollo, ¿no? Le da más frescura al pollito. Yo me acuerdo de cuando veo un pollo. ¿Te acuerdas? Hace tiempo que había, pero ya años atrás, que había una canción que se llama Pollito con Papas. Claro, claro que sí. Pollito con Papas. Creo que ha sido de los mexicanos esto, ¿eh? Sí, unos mexicanos éramos. Ahí tenemos el pollito. Y ahora vamos a proceder a poner los ajos en lámina. En lámina. Esto vamos a borrarlo mejor aparte. Y vamos a sacar unos boles pequeñitos. Para poder. Aquí. Para que tenga sabor el pollito, ¿no? Y no sea muy. Perfecto. Principio. ¿Qué otras hierbas más lleva? Aquí lo ponemos Kion. Kion también. Kion. Perfecto. Le vamos a poner rollitos de. Rollito de. Sachaculantro, ¿no? Sachaculantro, miren, kion. Y suficiente, ¿no? Un poquito de kion. Chancadito o como lo quieres. Como quieras ponerlo, laminaditos, chancaditos. Chancadito, la idea es que entre sea. Y con el calor de esto se vaya dando, absorbiendo el sabor del pollo, ¿no? Perfecto. Pollo. Picamos un poco y chancamos un poquito para que suelte así su juguito. Es. Suficiente. Ahí está, ahí el chancadito. Perfecto. Uy, ahí. Esta vez está vivo, Siri, ¿eh? Sí. Está vivo, güey. Quiere salir en cámara. Ya, acá tenemos. Esto lo hay que introducirle para. ¿Lo metemos dentro? Claro, lo metemos. Tú mismo. Lo comenzamos a poner por acá, por este lado. Ahí está. Y como te comentaba, siempre a veces tenemos algunas hierbitas aromáticas que lo podemos poner acá adentro. Ah, ya, creo que aquí tengo, mira, un poquito de orégano, un poco de tomillo. Y acá tenemos otras, aparte de las hierbitas frescas. Uh-huh. Perdón, de las secas tenemos unas hierbitas de tomillo. Claro. O sea, hay que, miren el detalle cómo está haciendo Edgardo. Debajo de la piel, a este lo han asaltado en la calle, por eso, porque le han roto toda la piel. Pero procuren, cuando ustedes vayan a hacer esto, que la piel esté entera, ya, para que a la hora, cuando ustedes lo metan al horno, se vea bien chévere, se vea bonito. Claro, y que no pierda el jugo. Por eso, miren, Edgardo está metiendo la. Debajo de la piel está empujando las hierbas. Sí, ahí te dejo la hierbita. Ven, ven, ven. ¿Pueden hacer un planito ahí de cómo está metiendo el dedito al pollo? Ahí está. Facilito lo meten nomás. Facilito nomás. No necesitan práctica, señor. Ven el hueco y ponen el dedo ahí un poquito. Y listo. Y con esto ya, este pollo queda relleno y con un sabor, pues. Exacto. Ya, el sabor lo damos nosotros como queremos realmente, Israel, ¿eh? O sea, si nosotros ponemos tomillo, esas cosas, le vamos a dar un mediterráneo, marico, ¿no? Un sabor a mediterráneo. Claro. Si lo ponemos para hacer la pachamanca, ¿cómo se llama? A la. Quincho. El chincho, puña y paico. Imagínate, con ese relleno, ¿cómo quedaría nuestro pollito? Sí, quedaría mal. Bueno. Ahí está la yapa. Ahí está la yapa, ¿no, Rubita? La bandería. ¿Qué tal si lo ponemos ¿con qué lo podemos dar un poquito de color acá también? Pintar. ¿Con aceite quieres darlo o como? Esto le vamos a llevar al horno. Sí. Para que los sabores se vayan integrando y adentro estas hierbas que han quedado, también quede el pollo con ese sabor y aroma. Luego lo vamos a sacar y ahí es donde va a ir el secretito, ese relleno que vamos a poner. Ese le va a dar pues su. Así, que quede cachete. Casi, ¿no? Le va. Ah, por cierto, un detallito, ya me olvidaba. Hay que limpiar aquí el huesito. Ya, para que hay que quitarle estos muñoncitos, más que nada para que quede bonito, ¿no? O sea, una cuestión estética. Tenga su vista, su pinta. Claro, para que sea un pollito pintón, sea un pollito alegre. Ya, estamos sí, acá. Al estilo amazónico, ¿no? Exacto. De la selva y a vuelta. Esta es la. Listo. A ver, espérate.
Me da miedo volarme como tan grande el... Sí. Con cuidado, sobre todo no se vayan a volar ustedes los dedos y se queden con un muñoncito. Ya, perfecto. Quitamos esto. ¿Y qué, cómo lo hacemos? ¿Lo amarramos o todavía después? Sí, le hay que darle un poquito de amarrado. Una amarradita, ¿no? Sí, una amarrada. ¿Ya? Y ahí tenemos también este sal, un poco de sal. Perfecto. Para que vaya... Acá tenemos sal. Y lo podemos pintar un poquito de sillao o algo, por algo supuesto. De color. O... ¿Con qué quieres? ¿Sillao, ostión? Ostión también puede ser. Perfecto. Vamos a sacar acá en un bolsito. Te voy a poner un poquito de salsa de ostión. Ay, ya se me había quedado encendido. ¿Quieres disolverlo en agua o así nomás es? Creo que así nomás, ¿ah? ¿Sí? Sí, así nomás lo vamos a pintar. ¿Más o...? Ahí está perfecto, Israel. Chévere, tú sí, ¿ah? Esto es para darle un poco de color, para que tu pollito no sea muy pálido, y al momento de meter el horno, aparte le va a dar un poco de sabor también. Esto lo va a hacer un poco oriental. Y esto también lo puedes meter por debajo de la piel, ¿no? Para que quede obvio, más chévere ahí, claro, ¿no? Claro, tenemos tiempo ya. Para meterlo y todo. Claro. Entonces, recuerden bien ese detallito, ¿ya? Sobre todo que no tenga la piel rota y con cuidado van metiendo todas las hierbas, frotando incluso la sal y el ostión un poquito, ¿ya? Esto lo vamos a llevar al horno para que se comience a los aromas a mezclarse con el pollito, combinar, y ahí va a ir nuestro relleno. Perfecto. Y mientras vamos haciendo esto, vamos a un corte y volvemos, ¿de acuerdo? Vamos a poner...